tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Tras las huellas de la historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Es un verdadero placer llegar a todos los hogares de la región sur del país. Saludamos muy cordialmente a los buenos amigos de la zona de Los Santos que nos ven a través de Cable Santos y para el mundo www.tvsur.co.cr. En todas las plataformas usted puede observar este programa Tras las huellas de la historia, que hoy se viste de gala al presentar a un buen amigo, una persona muy conocida, muy querida en el Valle del General. Para mí es un verdadero placer contar con la gratísima presencia de don Vinicio Godínez. Benicio Godínez. ¿Y quién no conoce a don Benicio Godínez? Mucha gente. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando trabajaba usted en el mercado municipal, el tiempo que yo tuve la oportunidad de tratarlo. Pero dejemos que sea don Benicio que nos hable en esta hora de Tras las huellas de la historia y ya ustedes se darán cuenta de quién estamos hablando. Señor empresario, un señor comerciante. Trabajó en la compañía bananera también. En fin, toda la historia aquí en Tras las huellas de la historia. Gusto de saludarle, señor. Igualmente, don Franklin. ¿Cómo se siente, don Benicio? Bueno, yo me siento bien. Se siente muy bien. Lo vemos muy bien de salud a usted. Siempre un poquito deteriorado, pero ahí vamos adelante. Sí. Don Benicio, ¿dónde nació usted? ¿Dónde nació? En San Lorenzo de Tarrazú. San Lorenzo de Tarrazú. Sí, señor. ¿Cómo hay gente, verdad, que ha nacido en la zona de Los Santos y se viene por estos lados? Sí. ¿A los cuántos? ¿Usted se vino para el Valle del General en hace cuánto? Yo me vine desde 12 años. 12 años. Si yo tenía 12 años cuando me vine, porque me vine a pie con Lencho, Laudencio Godínez, uh-huh. el yerno de Celestino Mora. Ajá. Me vine yo con él a pie, nos vinimos a pie veníamos varios. Y duramos 5 días. Pero se vino muy pequeño usted, 12 años. De 12 años, sí. El primer día, por ejemplo, nos vinimos en la madrugada y nos vimos en Copey de Dota, ¿verdad? Uh-huh. Habían casetillas de que el gobierno hizo, ¿verdad? Uh-huh. Y ya otro día nos bajó de agua. Y ya otro día al Cerro de la Muerte. Uh-huh. Y otro día a División. Y otro día a Pérez de León. 5 días. 5 días, sí. Pero dígame, ¿usted no se vino con sus padres? ¿Con sus papás no se vino? No, es que hubo un problema en la familia y yo quedé huérfano, mejor dicho. Ya. Sí, el papá sí lo tenía, pero... Sí. Pero no es igual, yo sí. El papá es diferente la cosa. Uh-huh. Entonces yo me vine para acá, por donde Lencho Godínez y don Celestino Mora, y llegué aquí a Pérez Celedón. Y cuando llegamos aquí no hay agua potable. Casi no había ni luz porque en ese tiempo don Joaquín Barrantes tenía una planta, ¿verdad? Uh-huh. Y luego Saborío. Uh-huh. Pero totalmente, por rato se iba la luz y bueno, muy mal. Y agua potable tampoco había. Uh-huh. Habían hecho una pajilla de agua más bien de aquí del lado del Prado, sacaron una por todo el centro de Pérez, una pajilla de agua para oficios de limpieza y más o menos de algunas cosas que no son potables, ¿verdad? Sí. Don Benicio, ¿y con esas personas que se vino, que quiénes eran? ¿Familia suya o amigos? ¿Que venían con nosotros? Sí, una hermana de Macho Solís. Uh-huh. Macho Solís, muy reconocido aquí. Uh-huh. Y Lencho Godínez y el tío mío, ¿verdad? Y sí, y esa travesía, mucho frío. Demasiado frío, claro que sí. Pensé en la muerte, no podían hablar duro porque se venía el aguacero y era. Sí. Y en ese tiempo, ¿verdad? Era muy poblado, es muy poblado de árboles, todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ya, ahora pues ya ni se echa de ver nada porque pues veníamos por esas montañas que era un caminito de bestia nada más. Sí, sí. Y bastante, bastante duro fue esa caminata, ¿verdad? Sí. Ahora se calentó mucho.
Ahora ya es diferente, porque ya se ha cambiado toda la... Claro. Todo es poblado y todo, ¿verdad? No. Sí. Don Merencio, cuando usted llega al Valle del General, bueno, a la edad de 12 años, sí. ¿Qué vino a hacer? ¿Dónde vivió? Yo viví con Lencho Godínez, uh-huh. Porque yo tenía mucha familia, muchos hijos. Uh-huh. Y entonces yo lo que hacía era que le limpiaba la casa y jalaba agua, por ejemplo, porque había que ir a traer agua a un ojito de agua que había ahí por donde está el puente de Hamaca, uh-huh. Donde vivía la llamada Chola de antes. Uh-huh. Por ahí había un ojo de agua, entonces yo iba a traer agua ahí, a jalar el agua para ambas personas, para don Celestino Mora y Lencho Godínez, para agua potable. Uh-huh. ¿Usted asistió a la escuela? Yo solamente 3 años estuve en la escuela. 3 años. En San Lorenzo, porque no había población, ¿verdad? Sí, sí. Y pobreza y población, ¿verdad? Claro. ¿Y cuando llegó aquí a San Isidro no siguió estudiando? No podía estudiar porque tenía que estar, sí. ¿Verdad? En funciones. Claro. Con la familia, el Lencho tenía mucha familia y la verdad yo no me podía dar estudios, sino que el estudio los de él. Yo lo que hacía era nada más mantenerme ahí, ¿verdad? Claro. Me mantuve 4 años aquí con don Celestino, con Lencho. Uh-huh. 4 años, a los 4 años yo vino un avión de Laxa y nos llevó dijeron que todo lo que quisieran era a la bananera a trabajar, que ahí estaban listos. Ajá. Y yo tenía 16 años ya. Tenía 16 años. Sí, que tenía 4 años de estar aquí. Ajá. Y luego ya nos montamos en el avión y llegamos y ya nos echaron allá afuera, ya, vaya, busquen trabajo, vaya. Y las fincas. Era un avión de Laxa. ¿Y dónde aterrizó ese avión de Laxa? Aquí mismo, en donde estaban los Diabes. Ah, sí. Ah, sí, ahí aterrizó. Ah, ya. Y llegó un montón de bastante gente llegó aquí, bastantes muchachos y todo eso para los que querían ir a trabajar allá. Los que querían ir a trabajar, sí, que estaban desocupados. Sí. Entonces allá nos soltaron para que fuéramos a las fincas a buscar. Entonces yo... A buscar vida, a volar el cuchillo allá o lo que fuera, ¿verdad? Sí, sí, señor. Yo estoy trabajando en regando veneno, una periquera que llamaban. Ajá. Y entonces ahí conseguí yo... en Finca 4. Finca 4. Pero en eso me encontré después, fui a dar una vuelta y me encontré a Eugenio Mora, aquí de Pérez Celedón. Era de Pérez Celedón. Entonces me dice, hey, ¿qué anda haciendo aquí, Benicio? ¿Qué anda haciendo? Y ahí vengo a trabajar. Me dice, no se preocupe, véngase para acá. Y dice, yo lo enseño aquí a trabajar porque había que aprender, ¿verdad? La cuestión del riego de spray. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo le ayudo a jalar la manguera porque eso pesaba como 80 libras. Y entonces ya comenzamos a trabajar. Entonces ella comenzó a enseñarme a mí a trabajar ahí y todo, cómo era el asunto. Y ya después fui regador, ya fui encargado y en fin, ya ascendí un poco, ¿verdad? Y entonces ya en el 48 ya llegó, y en ese tiempo ya fue cuando llegó la cuestión de la revolución, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y entonces yo trabajaba hasta la 1, por ejemplo. Después llegaba, me bañaba y luego ya cogí una bicicletilla que tenía y iba a vender chances al campo, como extra, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y llegué a Finca 4 y yo vi un poco una tropa como de policías, di yo. Aquí no queda más que ir a ver qué es, ¿verdad? Uh-huh. Y me asomo yo y me dice, un momentito, usted dice, venga, va para la Boruca, había una cazadora, en ese tiempo se llamaban cazadoras, ¿verdad? Son, eran uh-huh. de 30 pasajeros. Uh-huh. Y me dice, venga para acá, dice, de bueno, voy a guardar la bicicleta, ¿verdad? Era para escaparme. Y me dice, no señor, deje la bicicleta ahí, venga para acá, porque era la policía del gobierno, ¿ah? ¿Eh? Así. Sí, de Calderón. Entonces ya me metieron al bus y ya, ok, hasta Cortés, ya no a Cortés. En Cortés nos metieron ahí en una escuela grande que había ahí, y ahí nos concentraron con todo ahí. Y entonces ya ahí estaba Eugenio Mora también
adentro y me dice, nada, te preocupes. Y aquí vamos, dice, pero en la madrugada trató de escapar de él, ¿verdad? Entonces lo agarraron, lo amarraron y todo. Y yo llegué en la noche y le dije, ¿y qué le pasó? Y ahí me fui a escapar yo, dice. Y no pude escaparme, dice. Entonces ya ahí estuvimos un tiempito, ¿verdad? Poco tiempo. Y de un momento a otro, en la madrugada, ya dijeron, muchachos, todo el mundo, vamos para las lanchas, ¿verdad? Y entonces ya nos montamos en las lanchas, pues un montón de, éramos como 500 personas que habían ahí. ¿Dónde embarcaron? En el Terrao, ahí había un embarcadero, el Terrao, sí. ahí entra la marea, entonces de ahí ya salen al mar, está cerquita la barra. Y entonces ya todos llenaron todas las lanchas y nos echaron ahí, no sabíamos ni para dónde íbamos, ¿verdad? Y ya cuando la sorpresa mía fue cuando yo vi los dominicanos, ya cuando descargamos. Y ya dije yo, güey, pues aquí se puso feo esto ya. Y entonces ya... Perdón, Benicio, ¿y esas tropas a quién pertenecían? ¿Perdón? ¿Esas tropas de qué eran? La tropa de guerra. Sí. Venían aquí a pelear contra liberación. Ah, ya. Aquí entonces... ¿Llegaron a Dominical? Nos descargaron en Dominical, ¿verdad? Y entonces ya nos vinimos a Platanillo a dormir ahí en el rancho de Platanillo, que el rancho grande que había. Uh-huh. Y entonces ahí ya mataron un chancho, iba a hacer una fiesta, no sé qué, para comer y todo eso. Y estábamos en eso, que íbamos a comer, cuando de un momento otro fue una balacera, el rancho ahí era como que caían las pajas y todo, hacen la balacera y jalaron, ¿verdad? Y liberacionistas, ¿verdad? Y entonces dice el teniente Leiva, dice, aquí no queda más que seguir, porque venía el general Tijerino con la tropa, y Carlos Luis Fallas también venía, ¿verdad? Y este, como le dije yo ahorita, ¿cómo se llama? Me habló de un Fallas. No, el teniente Leiva. Ah, Leiva. Dice, aquí no queda más que seguir atrás de esta gente, dice. Y ahí nos vinimos y venían peleando para acá y poco a poco. Por todo ese trayecto. Todo el trayecto de aquí a Dominical, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que hacen la escaramuza y todo eso, la balacera, y jalan, ¿verdad? Como asustando, ¿verdad? Y como era aquí donde habían esa tropa, una tropa de 500 personas, sí hicieron esta, ¿verdad? Entonces ellos venían avanzando aquí para entrar a Pérez. Pero cuando llegamos al Alto San Juan hubo una balacera terrible, ahí muchos muertos subieron ahí. Y ya resulta que entonces en lugar de coger para salir aquí, por La Palma, entonces intentaron irse por allá por Pacuarillo, uh-huh. Bajar allá por el San Juan para Pacuarillo, uh-huh. Y salir por Pavones. Entonces para ellos atacar Pavones, porque si ellos atacaban por aquí Liberación tenía todo esto agarrado aquí, todo esto, en el MOP. Ajá. Y entonces aquí estaba muy jamón para todo, ¿verdad? Entonces entraron por allá. Usted sabe Y entonces ya, bueno, yo me salvé un poco, bastante me salvé yo, pero en el Alto San Juan tuvimos que dormir así, al puro intemperie ahí. Sí. Así, sin nada ahí. Ajá. Y yo me salvé un poco porque a mí me pusieron la retaguardia, uh-huh. ¿Verdad? Por ejemplo, para cuidar para atrás. Sí, sí. Y la avanzadilla se era volando plomo, como viera usted. Sí. Y yo me salvé de eso. Entonces ahí entraron por Pavones y aquí en Pavones fue una pelea, pero gravísima, viera. Y venían los liberacistas para atrás. Y ahí cuando llegamos a la Y, había que brincarse los muertos donde está el puente de Hamaca ahí, había un puente, uh-huh. Donde había la chica que llamaban las cholas, ¿se acuerdan? Tal vez. Y entonces, ahí había que brincarse los muertos. Y ya llegamos, y ellos, todo el mundo para atrás, ¿verdad? Uh-huh. La liberación. Uh-huh. Y ya llegamos y
y donde está el parquecillo de la Madre, el parquecito de la Madre, ahí, ¿sí? ahí pasa el río antes, donde tiene el chino un restaurante. ¿Sí? Entonces ahí nos posicionamos nosotros, ¿verdad? Bueno, yo casi poco tiré porque ahí hay unos ya más preparados, ¿verdad? Nosotros ya, yo estoy 19 años, tenía yo, ¿cuándo es? 19 años. Y entonces ya ahí estuve el general Tijerino y Carlos Luis Fallas y teniente Leiva, todo, ¿verdad? Y en eso ya, cuando ya vieron que el general Tijerino vio que ya la... Ya dijo, vamos, venga usted, dice, vamos a dar una vuelta a ver cómo está todo. Y se fueron, entonces se fueron, el general se fue, y resulta que ahí en ¿cómo se llama? En Los Chiles, uh-huh. Usted se cruce. Uh-huh. Ahí cuando fue a pasar ahí fue que lo activaron, entonces lo mataron a él. Ese yo varios, pero lo mandaba y no llegaba, lo mandaba otro y no llegaba. A él lo mataron exactamente ahí en ese cruce. Bueno, exactamente en qué lugar exacto no supe yo dónde lo mataron, pero yo supe que al pasar ahí lo mataron porque él mandaba los que andaban con él, sí. Y como no llegaba, entonces él se tiró, entonces lo mataron. Entonces ya resulta que después dice, ya tarde, eran como 36 horas teníamos de estar ahí ya. En esa vaina, ¿verdad? Y resulta que ya venía, y los liberacionistas venían todos acá, así, ¿verdad? Y nosotros ahí, dice, teniente Leiva, dice, aquí dice, Tijerino nos dejó que nos mataran, aquí dice, vámonos, dice. Entonces ya agarramos ese caminito del Alto de Alonso, ¿verdad? Esa calle, la única calle que había, ¿verdad? Esa calle ahí por todos esos palmares, llegamos a Palmares y seguimos para Cajón, Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, es un trayecto largo, ¿verdad? Uh-huh. Y de vez en cuando nos hacían retenes, ¿verdad? Nos hacían balas de caramuzas, ¿verdad? Sí. Y entonces ya seguimos y entonces allá llegamos a un lugar que llaman de Buenos Aires. Buscando Palmar Norte. Uh-huh. Entonces salimos a Palmar Norte, ¿verdad? Pero eran unos parayones los que había que pasar ahí a pie. Hasta Rico Rey y todas esas zonas indígenas. Sí, y sí, exactamente, sí. Y por ahí pasamos por esos lugares. Y entonces ya bajamos a Palmar Norte. Y de Palmar Norte ya bajamos hasta Puerto Cortés otra vez, al mismo lugar que salimos. Y entonces ya yo le dije a Leyer, que mandaba ahí, le digo, ya yo necesito, le digo, ir a ver a mi mamá, porque yo seguro cree que ya me mataron, que no sé qué. Dice, no se puede, dice, tú ven ir otra vez ya, dice, porque quiero otra vez, dice. Digo, ah, bueno, sí, claro, y digo, yo voy con mucho gusto, voy, pero deme un permisito para ir a ver. Y me dice, bueno, hasta que al fin me dio permiso, ¿verdad? Entonces me dio permiso y mire, me metí a los bananales y ya después. Sí. Allá a vacilar, a buscar a todos los compañeros ahí. Sí. Y mi ya todo el mundo asustado porque decían que usted le había matado ya. Estuvimos 36 horas aquí, ¿verdad? Y ya llegamos allá y entonces ya nos escondimos hasta que terminó la revolución. Entonces ya después ya conseguí trabajo en un bus que jalaba pasajeros al embarcadero Cortés, porque ahí no pueden hacer, es demasiado ancho, ahí no pueden hacer puente ni nada, sino que el puente lo hicieron arriba. Uh-huh. Y entonces... Perdóneme, don Benicio, esos 19 años, cuando usted anduvo por aquí con esa revolución, ¿cómo era ese San Isidro? Bueno, era... Muy despoblado. Demasiado despoblado, no, muy pocas casas. Demasiado pocas, porque solo como don Celestino Mora tenía doña Úrsula y Natalio Fallas y por ejemplo la iglesia pues era la pequeñita, ¿verdad? Y esa vez yo esa vez en la revolución ahí se metieron los liberacionistas a tirar. Ajá. Y cuando eso bueno, fue terrible la cosa, ¿verdad?
Y entonces ya, después allá conseguí trabajo yo en el bus, y estuve un tiempo trabajando, ya cuando cumplí 20 años, entonces me volví a venir para acá, para Don Celestino, a pedir trabajo. Uh-huh. Y ya estuve trabajando ahí en un negocio que tenía ahí en la Glorieta, se llamaba. Uh-huh. Exactamente donde está el Chirripó. Uh-huh. Donde está el Chirripó, ahí era donde vivía Juan Schober. Y en la pura esquina estuve trabajando yo en una casa de alto que Don Celestino tenía fotografía arriba y el negocio abajo, entonces me puso a trabajar en el negocio abajo. Entonces yo trabajé un año. Cuando yo cumplí los 21, entonces saqué la cédula. Ajá. Y le digo, Don Celestino, le digo, bueno, ya saqué la cédula, le digo, ya me voy a ir otra vez porque es que allá pagan mejor que aquí. Porque él me pagaba 60 colones por mes. ¿60 por mes? 60 colones por mes, sí. Entonces le digo, yo mejor voy a trabajar allá. Entonces ya conseguí trabajo en mecánica allá en Palmar Sur. ¿Ah, sí? En mecánica. Entonces ya me enseñaron a operar plantas y todo eso. Entonces ya después comencé a trabajar operando plantas, ¿verdad? Entonces me mandaron para Piedras Blancas, un lugar que llaman La Calera. Uh-huh. Porque ahí habían varios barracones, ¿verdad? Uh-huh. Uno de electricidad, uh-huh, otro de mecánica y otro de los que trabajaban en los llamados cuzucos, uh-huh, los que trabajaban en la línea férrea. Sí, correcto. Y entonces ahí estaba la planta eléctrica también. Entonces ahí estuve yo trabajando también. Y ahí fue donde yo... Ya me hice de esposa ahí, de la mamá de Luis. Uh-huh. Ella era del sur, su señora. Ella era de Punta Arenas. Ah, ya. Pero llegó al sur. La conoció allá porque, en el sur. Porque ahí en la calera donde estábamos donde estábamos nosotros, entonces ahí ella estuvo trabajando en una fonda de los trabajadores de la línea férrea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí trabajaba ella, entonces ahí bueno, nos enamoramos, ¿sabes? Yo estaba en la planta eléctrica trabajando, entonces uh-huh, ahí nos enamoramos y ahí, ¿verdad? Ya después ya nos hicimos compañía. Uh-huh. Y entonces ya después ya trabajé en las plantas, Finca Heredia, La Juela, Cartago, Limón, uh-huh, Heredia, todas esas plantas de todas las malas esquinas. Uh-huh. Y Jalaca y Finca 18 también. Uh-huh. Finca 10 estuve también en la planta de irrigación. Uh-huh. Y todo eso anduve ahí. Prácticamente su vida estuvo inmersa muchos años en el sur. En la zona sur. Sí, primeramente cuando estuve la primera vez fueron como unos 3 años más o menos. Uh-huh. Y entonces cuando me vine para acá. Cuando me vine para acá y trabajé un año en Don Celestino y me fui, entonces después trabajé como 8 años en mecánica. Sí, sí. Y entonces ya fue cuando ya la bananera, de tantas huelgas que hicieron, ¿verdad? Y, sí, y tantas vainas de huelgas y todo eso, entonces la compañía se dejó, abandonó la... ¿Quiénes hacían esas huelgas? Los trabajadores. Sí. Pero los sindicatos eran los que, ¿verdad? Los que tienen la culpa de eso. Sí, sí. Entonces hicieron tanta huelga y tantísima huelga que por todo era una huelga. Entonces la compañía se enojó y entonces despidió a todo el mundo. Comenzó a sacar a la gente. Entonces ya, ya yo tenía como 8 años de trabajar ya. Y entonces ya fue cuando tuve que venirme para aquí, para Pérez. Don Marincio, cuando estaba la compañía se vivía bien allá en el sur. Se vivía bien. Claro, porque ahí vivía uno bien porque la compañía uno le daba la habitación, el agua, la luz, ¿verdad? Todo se lo daba a uno. Uh-huh. Y un salario más o menos regularito, porque como la compañía bananera, por ejemplo, no había en Costa Rica nadie que pagara un salario igual. No había. Pues a pesar de que en ese tiempo, claro, yo ganaba como 500
como 584, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Pero en ese tiempo el dinero era bastantillo, 500. Sí, claro. Entonces, y la compañía siempre tenía comisariatos y vendía barata las mercaderías. Entonces uno se mantenía con eso ahí, más o menos. Uh-huh. Y no, si uno estaba bien, si yo cuando me vine ahí, ya fue como quien dice, tenía que irme porque ya no había nada que hacer. Sí. Sí, entonces sí. Me vine aquí para Pérez. ¿Los cuántos años se vino? Ya a radicar. Ya aquí. Cuando me despidieron y todo, sí. En el 58, en 1958, uh-huh. Me vine para acá. Entonces ya nos trajo una avioneta. Ajá. Ya venía yo con Luis y una hermana. Uh-huh. Traía a la señora y dos hijos. Ajá. Y llegué aquí a buscar trabajo aquí. Usted a buscar sabe. Trabajo. Y ya llegué donde Lencho, ya que le parecía al maíz que se oso, donde Lencho Godínez, donde yo estuve. Y me dicen, ¿qué va? Y se agarró por mal camino, aquí está esto malísimo. Entonces ya me desinflé todo, entonces fui de Tina Marín, una tía. Y entonces ya le conté la historia y me dice, no se preocupe, aquí le vamos a alistar para que se quede aquí, ¿verdad? Y entonces ya yo me quedé ahí, entonces ya yo busqué trabajo, a ver, para, ¿verdad? Porque entonces ya resulta que un comerciante que se llamaba Ulises Solano, mandaba peones a la catedral, ¿verdad? A trabajar. Uh-huh. Y entonces iban a chorrear el piso de la catedral, ¿verdad? Entonces me dice, yo lo voy a mandar a ustedes, el peón, dice, para cooperar con la iglesia. Entonces ya yo fui a trabajar y ya me presenté a la sede, ya ahí están los barqueros que eran los encargados de la catedral, ¿verdad? Santiago Barquero. Sí, los barqueros, todos los hermanos. Uh-huh. Y entonces ya... Llegué yo y a las 11 fui a almorzar a la casa para que me chorreaba todo esto de sangre, porque carretillando, ¿verdad? Y le digo a la señora, le digo, ay, ya no voy a trabajar más, dice, porque no sé qué, le digo. No, le digo, yo tengo que ganarme el salario de hoy y de estas semanas que vienen, si eso es un sábado. Y si me dejan trabajando, ahí sigo yo trabajando, no se preocupe, eso no es nada. Y entonces ya, muy bien, el sábado fui a que me pagara el salario, me dio 7 colones, ¿verdad? Eso es lo que me dieron, 7 colones. Y entonces ya, como no conseguí trabajo en eso, entonces yo me fui a jalar café del lado de Pejivalle, uh-huh. A jalar café aquí a entregarlo acá. Sí. Y entonces ya estuve jalando café varios días ahí. Y en eso ya vino el resultado de que estaban construyendo el mercado, ya está un poco adelantado. Sí. Y entonces ya había muchas marcas que iban a rematar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya resulta que fuimos a ver las marcas de eso. Y yo lo que, a mí las prestaciones que me dieron fueron 5,000 colones, ¿verdad? 5,000. Entonces yo vine y lo metí al banco. Y entonces ya comencé a hacer así, trabajitos así para mantener, ¿verdad? No, uh-huh. No es gastar la plata. Sí. Y entonces ya estaban de esa señora, la Tina Marín, entonces ya, ya de ahí, ya remataban los locales, yo me lo voy a jugar. Uh-huh. Y me fui, y el remate valía 100 colones el derecho, ¿verdad? Uh-huh. Pero eran 5 derechos nada más, entonces fuimos y nos pusimos todos de acuerdo para que no, ninguno se lo levantara los uh-huh. precios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cada uno nos repartimos ahí ya, entonces decía, local número 77, Benicio Godínez, y como nadie decía nada, dice, entonces dice, se le deja a Benicio Godínez porque no, ok, 100 colones costaba el derecho. Uh-huh. Entonces ya agarré el localito ese y ya. Me busqué quien lo construyera, me cobraron 800 colones para la construcción de la casetilla, ¿verdad? Ajá. Y muy bien, ya me lo hicieron, entonces ya encontré a un muchacho que era Tulio Navarro, que es muy, tal vez usted lo conoció por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y era amigo mío y me dice,
Y dice, ¿qué vas a poner de negocio? Le digo, yo lo más que puedo poner es una verdulería, porque yo no tengo plata para surtir, ¿verdad? Uh-huh. No se preocupe, dice, vamos al mercado Borbón, dice, yo trabajo aquí con eso también, dice. Yo, vamos al mercado Borbón, dice, y traemos la mercadería de allá. Y le digo, no, claro que sí, y me fui. Y allá fui y compré como más o menos como 1,000 colones en mercaderías. Traje verduras de toda clase. 1,000 colones era mucho. Ah, claro, sí. 1,000 colones, sí, viera usted, sí. Y entonces ya surtí hasta que puse todos colores el chamito. Entonces ya mi esposa y yo comenzamos a trabajar eso. Y ya le digo, hay que buscar qué hacer más, le digo, no se preocupe, le digo. Entonces yo, lo que hice es que me fui a Pueblo Nuevo con una caja. Antes vendían los clavos en cajas de madera antes. Uh-huh. Entonces me cogí una caja de madera y entonces me fui a Pueblo Nuevo a comprar huevos. Llegaba ya a Rivas, ya la cajón ya no te dejaba ahí, me monté en el bus, venía, yo vaciaba en la casa. Y otro día me fui para el lado del Roble y venía por La Palma, todo eso, que antes había muchas gallinas, había muchos huevos. Uh-huh. Y cuando llegaba a La Palma ya llenaba la caja, entonces así comencé, ¿verdad? Y ya después ya resulta que cada 8 días iba a vender huevos, ya tenía la bicicletilla yo todavía, ¿verdad? Entonces me iba a vender huevos allá, entonces la señora cuidaba el negocio y yo me iba para allá. Cada 15 días iba, cada 8 días primero, ¿verdad? Ya después cada 15 días. Después hice un contrato con la bananera de huevos. Entonces ya iba nada más que a retirar dinero así. Uh-huh. Ya casi no llevaba, me llevaba un poquillo de huevos, sí, para, sí, hacer algo ahí con la bicicletilla. Uh-huh. Ahí. Uh-huh. Y así comencé yo a trabajar así. Y entonces comencé a levantarme un poquito a poco y ya después ya... puse abarrotes porque me pidieron que vendiera abarrotes para comprarme, que no sé qué, hay muchos clientes. Entonces ya vendía abarrotes y ya al tiempo de los abarrotes ya se dificultaba mucho por los granos, ¿verdad? Que muchas veces los granos compra uno y salen malos, frijoles malos, y entonces la gente se recorre. Uh-huh. Y ya no hay ya qué hacer yo, entonces... Lo que hice fue entonces ya poner un bazar. ¿Sí? Bazar, ya el bazar no hay peligro de las mercaderías. Ya. Y entonces ya llego a San José a traer mercadería y comenzamos a trabajar más duro ya. Ya no volví a la compañía bananera porque ya el que nos llevaba ya era uno que era Rafa. Claro. Permítame un segundito, Berenice, y vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos aquí en Tras las Huellas de la Historia. Bien, me ha hecho mucha falta los negocios porque, porque uno ve platica todos los días y sí, todo eso. Y la situación usted se ha puesto tan demasiado. ¿Y si vendían esos bazares suyos? ¿Perdón? ¿Vendían mucho esos bazares? Bueno, yo cuando batí el récord en ese bazarcito, ahí en el mercado aquí abajo, ya nuevo, vendí 500,000 un día. Y un tramito pequeñito, tal vez usted lo... Sí, yo lo recuerdo, sí. Invitamos a que no se pierda las 14 del 14, el conteo de las canciones más sonadas de cada semana. ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de... Usted puede disfrutar nuestro programa los sábados a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche y por supuesto la repetición los jueves a las 7 de la noche. También disfrute nuestra señal en vivo a través de www.tvsur.co.cr. Disfrute de las 14 del 14.
Mensaje Sur Deportes. Entérate del acontecer regional. Conoce nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14. Twitter, TV Sur. YouTube, TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr. Continuamos en este programa Tras las Huellas de la Historia, en esta oportunidad conversando con don Benicio Godínez. Interesantísima la charla, la conversación que tenemos en este programa este día. Don Benicio, bueno, entra lo que es el bazar, y lo instala en el mercado, dentro del mercado. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo le fue con el bazar? Ah, no, sí, con el bazar me fue bastante bien. Me iba muy bien con el bazar y todo. Tenía mucha clientela y tenía tres locales. ¿Tres locales? ¿Ahí en el mercado? Sí. Era el mercado antiguo, ¿verdad? Sí, era donde está el complejo cultural. Exacta, sí. Exactamente, sí. Ahí donde está el complejo cultural, sí. Tenía tres bazares, pero después ya resulta que hubo un problemilla ahí con en la casa, hubo un problemilla en la casa, entonces ya la señora se puso celosa y todo eso, y entonces me demandó, me hizo una demanda ya por divorcio. Uh-huh. Entonces ella, y seguro yo me porté mal y todo eso, ¿verdad? Entonces, entonces ya yo acepté la demanda porque ella me puso demanda y definitivo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya fue cuando... Eso fue en... Fue en 1958. En 58 llegué aquí a Pérez. Fue en el, como en el 88 más o menos, ¿verdad? De 58 al 88, 30 años. Estuve 30 años en el mercado de arriba, ¿verdad? Uh-huh. Trabajando muy bien, trabajaba todo. Pero ya cuando vino ese problema, ya tuve que hacer el divorcio. Y fue cuando, en ese tiempo, fue cuando ya se... hicieron un mercado nuevo aquí abajo. Uh-huh, uh-huh. Entonces ya había que trasladarnos. Uh-huh. Entonces ya como hicimos el divorcio arriba, y yo tenía tres locales grandes, dos grandes y uno pequeño, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya, y como ya me divorcié con la señora, entonces le dejé los dos bazares grandes y yo me dejé el pequeñillo, yo. Uh-huh. Y ya me tuve que buscar, ¿verdad? Ya una compañera también, entonces, porque ya había problemas, ya no podía estar solo. Entonces le di yo a la compañera, le digo, bueno, hey, tenemos que trabajar solo usted y yo, le digo, y comenzar de nuevo, porque vamos, este tramo está pelado, le digo, no hay nada casi. Uh-huh. Y lo demás, y todo estaba libre de gravámenes, ahí no debía ni un solo cinco yo. Sí. Y los tramos bien cargados de mercadería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo, en vista de que ella acaba con la familia, entonces, claro, todos eran mayor de edad ya, casi. Uh-huh. Sí, todos. Pero sin embargo, yo les dejé la propiedad donde yo vivía, dos casas, les dejé bastante mercadería que tenía para surtir los negocios, ¿verdad? Pero yo compraba promociones. Uh-huh. Y las guardaba en la casa. Y entonces yo le dejé a la esposa que Dios la tenga en la gloria, la primera esposa, entonces le dejé casi, mejor dicho, le dejé todo yo. Yo me dejé unos localitos nada más, unos lotecitos nada más. Y entonces ya con eso me la comencé a jugar. Y entonces ya yo cogí un localito aquí en el mercado de aquí abajo, el número 77, sí, 77, sí. Aquí abajo en el mercado nuevo. Uh-huh. Y entonces la señora, entonces ella cogió dos locales, ¿verdad? Uh-huh. Ella tenía para que le ayudaran, tenía quien ayudar y todo eso. Y entonces ya como se casaron los Luis estaba casado ya,
y se casó Dunia. Uh-huh. Y entonces ya yo seguí solo trabajando con la nueva, ¿verdad? Y entonces yo comenzamos a trabajar fuertemente también, ¿verdad? O como comenzando, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ya cuando tenía 10 años de estar ahí, en el 98, me agarró arritmia cardíaca. Sí. Yo no quería ir a sacarme a donde el doctor, no quería ir, pero la mía me engañó y me dijo que vaya a la casa y se baña y viene a ayudarme a cerrar el negocio. Y cuando llegué me dije, tengo listo ya, hice la cita, dice, con Yamil. Ajá. Y entonces le digo, bueno, está bien, ya yo voy a ir. Entonces ya fui y salí con arritmia cardíaca. Entonces me dijo que me mandó a San José a hacer un hall, el doctor. Y entonces resulta que me dice, esta arritmia dice, es muy peligrosa, dice, porque aquí dice, han venido muchos a citas, dice, y después ya no los vuelvo a ver, no los he vuelto a ver, dice. Así que usted sabe cómo puede hacer, dice. Entonces ya seguí con el tratamiento, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ya aquí me dice la señora, aquí no queda más que vender esto, dice, a como sea, y salir de aquí, porque si no se va a morir aquí. Y entonces ya resulta que ya en esos 10 años ya hice la casita que donde vivo, ¿eh? Y entonces ya ya vendí y salimos de ahí, de las cuales ahora pues ya me ha hecho mucha falta los negocios, porque... Claro. Porque uno ve platica todos los días y sí, todo eso, y como la situación usted se ha puesto tan demasiado. ¿Y si vendían esos bazares suyos? ¿Perdón? ¿Vendían mucho esos bazares? Bueno, yo cuando batí el récord en ese bazarcito ahí, en el mercado aquí abajo, ajá, ya nuevo, ajá, que fue en el 88 que lo abrieron, ¿verdad? Ajá. Cuando yo, en el 98, cuando yo salí de ahí y batí el récord, vendí medio millón un día. Y un tramito pequeñito, tal vez usted lo... Sí, yo lo recuerdo, sí. Uno que está allá afuera, frente de las carnicerías. Sí. Usted tenía de todo ahí. Ese día batí el récord, vendí medio millón de pesos. Ajá. Recuerdo que en los meses de diciembre y ya cuando se aproximaba Navidad, muchos padres iban ahí a comprar las Barbies y todo eso. Ah, sí, yo hacía muy buen precio, yo hacía a la gente, vendía a los maestros, también les vendía a veces. Y entonces yo me defendía muy bien ahí, yo, pero el reloj no quiso entonces. Sí, sí, ese negocio estaba al puro frente de la carnicería de Milton y al frente de la verdulería de Macho, ¿verdad? Sí, al frente, sí. Donde era Rogelio Navarro, en la carnicería, ahí al frente, donde está Sebastián Junior. Sí, correcto. Sí, Bazar Godínez. Bazar Godínez, sí. Yo lo vendí en 5 millones. 5 millones. En ese tiempo 5 millones era bastante, pero ahora 5 millones ya... Sí. Y entonces ya, y la situación mía para mí no ha estado tan buena, porque de ahí tuve que salir obligado. Entonces, pero gracias a Dios, sí, ya tengo 21 años, eso fue en el 98. Sí, 19 y 2, 21, ¿ah? Uh-huh. Tengo 21 años de vivir, yo nunca creí que iba a vivir más, porque ya el corazón es una cosa seria, ¿verdad? Uh-huh. He tenido otros problemillas de otras cosillas, ¿verdad? Pero todo va caminando bien. Está con tratamiento el corazón. Está con tratamiento. Bueno, ya el corazón, mejor dicho, ya no es, porque la tenorol que me tomo, media pastillita, la mitad, es para la presión, eso sí, para la presión, el corazón y sí. Para varias cosas. Y entonces, hace poco, ahora sí, me hice una gastroscopía y entonces tenía dos ulcerillas, ¿verdad? Pero ya aparentemente, ya porque me agarraron dolor, pero ya aparentemente ya están curadas, porque no siento nada y estoy con el tratamiento. ¿Cuántos años tienes, don Benicio? Yo el 4 de mayo cumplí 91. 91 años tiene, sí. Pero esos 91 años han sido de mucho trabajo. Demasiado trabajo, yo toda la vida solo trabajando viví, sí, hasta ahora es que ya
después del 98 es que ya la lleva más suave, ¿verdad? Y entonces ya, ya tengo una pensioncita ahí pequeña y todo eso, pero ahí me la voy jugando con, a veces un hijo me ayuda de San José, que está trabajando en el hospital. Me ayuda un poquito y ahí me va metiendo el hombro un poco. Ajá. Y entonces ahí me la voy jugando, sí. ¿Cuántos hijos tuvo, don Benicio? Bueno, hijos. Nueve. Nueve hijos. ¿Y nietos? Nietos van unos 15 más o menos. Que no estoy muy seguro porque. Es numerosa. Numerosa la familia. Sí, perdón. Es numerosa la familia. Ah, sí, ya tengo. Ya, sí, nietos, tengo bisnietos y todo eso, ya, sí. Claro. Sí. Se quieren mucho los nietos. Los nietos se quieren mucho. Se quieren mucho algunos, es que como. Tal vez están retirados de uno un poco, ya cuesta más, ¿verdad? Uh-huh. El cariño siempre es cuando están cerquita de uno. Uh-huh. Correcto. Sí. Sí. Don Benicio, ¿qué le diría usted a la juventud que lo está viendo en estos momentos? Las personas que han desfilado en este programa también han sido personas que han luchado, han trabajado mucho, así como usted. ¿Qué le diría usted a los jóvenes en estos momentos? Ya, yo lo que le diría a los jóvenes es que pongan el cerebro un poquito a trabajar y a ponerse con Dios, será, porque es el único que le puede ayudar a uno, ¿verdad? Porque la situación ahora, la cuestión de estar muy perdidos los colegios, todas las drogas están matando la juventud. Y que ojalá que busquen ayuda. Por ejemplo, nosotros tenemos una ¿cómo se llama? De ayuda de ¿cómo se llama? De San Vito. En San Vito hay un centro de restauración, sí, ¿verdad? Sí, señor, sí. Y entonces nosotros aquí, si podemos ayudar a alguna persona, nosotros nos reunimos todos los 6 de cada mes. Si alguno quisiera alguna ayudita o algo, que se comunique con nosotros para ayudarlo. Uh-huh. Porque allá es un lugar. Sí, es un centro muy es el mejor lugar que hay en Costa Rica, sí. Oiga. Ese es San Vito. Uh-huh. ¿A qué número podrían comunicarse si alguna persona tiene interés? Para comunicarse allá. Sí. Bueno, para comunicarse allá es muy sencillo. Nada más que se comuniquen, pueden comunicarse conmigo, por ejemplo. Sí, ¿y a qué teléfono pueden llamarlo usted? El teléfono puede ser 8613-8288. Sí, para que usted les haga el enlace. Sí, nosotros nos reunimos aquí con. Hacemos una reunión de una junta de apoyo. Nosotros nos reunimos una junta de apoyo aquí aquí por Palí, Palí, detrás de Palí, ¿cómo se llama ahí? Detrás de Palí. De Palí, sí, al otro lado así. La casa de la juventud. La casa de la juventud. La casa de la juventud. Sí. Nosotros nos reunimos ahí todos los meses, el primer 6. ¿Y ese es el primer, perdón, el primer sábado? Uh-huh. El primer sábado de cada mes. Okay. Ahí nos reunimos nosotros. Y cualquier cosa nos pueden llamar a nosotros también para comunicarnos y hablar con ellos y todos. Nosotros ayudamos a todos los que están a los padres de familia que tienen hijos así ya comenzando con drogas de 17 años. De 12 hasta 17 años. Y ahí también de 20 y así. Pero hay que hablar con la gente allá, ver cómo está el asunto, ver si hay campo o no hay campo. Hace poco recogieron aquí todos los de Hogares Crea. Recogieron todos los de Hogares Crea y los llevaron todos para allá. Se los llevaron para allá. Sí, y entonces allá están.
sí. Y entonces ahí cualquier cosa nosotros nos reunimos los como les repito, todos los el primer sábado de cada mes. El primer sábado de cada mes nos reunimos. Y ya después de ahí, todos los meses hay un, como le dijera, una cita ya. Sí, correcto, sí. Perfecto, me parece interesantísimo eso. Nos quedan 10 minutos del programa, don Benicio. Sí. Así rápidamente, ¿cómo ve el desarrollo de Pérez Celedón actualmente? Usted que ha sido una persona que ha vivido prácticamente... Bueno, el desarrollo de Pérez Celedón ha sido exactamente bastante, bastante grande, ¿verdad? Porque y ahora no es como antes, que antes, cuando llegué yo aquí a Pérez, era una casetilla nada más de Natalio Fallas, estaba la iglesia pequeña, estaba Beto Badilla ahí vendiendo papines, y la casa de doña Úrsula, por ejemplo, y Tacho Hidalgo, y bueno, tantos, los padres, los sacerdotes que habían, era uno, el padre Bernardo, y otro era un alemán, cuando ese tiempo, ¿verdad? Y decir, claro, muy atrasado todo, había todo esto eran puro breñones y todo eso. Y en cambio ahora no hay lugar aquí en Pérez, aquí casi que no esté poblado. Entonces exageradamente está poblado todo el cantón, y la verdad es que ya casi no hay campo aquí, muy caro todas las propiedades ya. Ya no se puede vivir aquí en el centro porque también los impuestos, ¿verdad? Entonces hay, ahora más que han trepado tanto impuestos del IVA y qué sé yo y no sé qué, ¿verdad? Entonces ya la situación ha sido muy terrible. Ya casi todo el mundo, es mejor estar en el campo que estar aquí. Sí. Ha habido mucha proliferación, muchos edificios nuevos. Aquí prácticamente hay de todo. Sí, por ejemplo el comercio ya casi es para grandes, ya no hay para pequeños aquí. Y ahora el que quiere trabajar en comercio tiene que ser bien grande ya. Sí. Ya los pequeños ya no. Cierto. Siempre está, pero ya no es igual, ¿verdad? Cierto. Hay muchos extranjeros que también han ingresado en comercio. Ah, sí, muchos extranjeros, claro, demasiados. Sí, sí, sí. Don Vinicio, ¿es religioso usted? Sí, nosotros nos congregamos a una iglesia bautista. Ya. Somos, nosotros vamos ahí porque nos gusta mucho. Y que yo siempre he sido un poco para licor y todo eso, muy poco. Yo antes tomaba tragos y... Sí. Fumaba y qué sé yo, cuando estaba joven, pero ya después ya he ido cambiando todo, ¿verdad? Totalmente, y ahora ya vivimos más concentrados con evangélicamente, pues nos ha gustado mucho eso. Correcto. Pues, ¿le teme a la muerte usted? Bueno, y ahí, francamente, la muerte temer, siempre le teme uno, lo que pasa es que tiene que acostumbrarse uno a que cualquier momento se muere, porque ya uno con una edad, como por ejemplo la mía, ya no puedo pedir mucho, y hay que esperar que Dios sabe lo que hace cuando se lo lleva uno, y con esperanza de que va por buen camino, ¿verdad? ¿Cómo quiere que se le recuerde, don Berencio? Cuando ya usted haya fallecido, ¿cómo quiere que el pueblo lo recuerde? Bueno, ya la verdad es que en un caso de esos, no puedo decirlo yo, porque eso es lo que se entiende, la gente es la que se sabe, tiene la potestad de ver cómo se recuerda a uno, porque yo tengo una fe y la esperanza de que no ha hecho cosas malas, tan malas, tal vez malas sí ha hecho uno, porque nadie es perfecto, ¿va? Pero sí, yo he calculado que yo he vivido una vida de más de trabajo que de otra cosa. Correcto. ¿Ha dado el ejemplo con su trabajo?
Exactamente. También. Sí, señor. Don Benicio, altamente agradecido por la presencia suya aquí en Tras las Huellas de la Historia. Me he sentido muy, muy halagado de tenerlo usted aquí en nuestros estudios y compartiendo parte, historias, anécdotas de su vida. Yo le agradezco sinceramente su amabilidad de formar parte de este programa Tras las Huellas de la Historia. Ha sido muy amable, señor. Yo también le agradezco mucho, Franklin, tener la oportunidad que me dio aquí, que jamás pensé yo venir aquí, ¿verdad? Pero gracias, muchas gracias, le agradezco mucho y que Dios lo bendiga y lo tenga con buena salud para que Amén. Siga adelante con todo, ¿verdad? Amén, Dios me lo bendiga. Muchas gracias a don Luis también Godínez, hijo de... Bendiciones a todos, ¿verdad? Los que me escuchan. Claro que sí. Hijo de don Luis Godínez, también gran amigo mío y también que nos ayudó también para coordinar la entrevista con don Benicio. Finalizamos este programa Tras las Huellas de la Historia. Que Dios bendiga sus hogares. Gracias. Muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.